Ha pasado un año desde que te fuiste. Y aún sigue siendo un dolor de cabeza. Eres un dolor de cabeza vivo y lo vas a seguir siendo estando muerto. No puedo creer cómo le has hecho para hacerme la vida de cuadritos. Aún estando 6 metros bajo tierra. Ay, a veces siento que mi vida no ha servido de nada. Me veo en el espejo, fea, acabada. ¿De quién son estas malditas flores? ¿Aún estando muerto me sigues poniendo el cuerno? 25 años juntos y aún me sigue sorprendiendo. Ay, Ernesto, ¿cuántas cosas me has hecho pasar? ¿Qué onda, doña Cami? ¿Por qué tan triste? Oye, Caro, yo creo que vas empacando tus cosas. Nos acaban de embargar. ¿Cómo crees? Siempre con las mismas cosas. Siempre tenemos que andarle sufriendo por tu maldito dinero. Tranquila. Odio ser pobre, lo odio, lo odio. Para los ricos es muy fácil. Tienen lo que quieren, cuando quieren, y no tienen que andar contando el dinero. ¿Y yo qué? Siempre tengo que estar contando el dinero. ¡Estoy harta! Tres. Calma, Caro. Las cosas se arreglarán. ¿Sabes? Me doy cuenta que le gusto mucho a los hombres. Ay, mijita, ¿cómo no les vas a gustar si está rete chula? Me refiero a que hay algo que podría aprovechar. Mi juventud, mi belleza. O sea, sé, ¿qué quieres decir con eso? Voy a ir por un camino de verdad efectivo. El de dominar los sentimientos. Ser o no ser. Y yo soy. Conociendo a esta, algo muy malo va a ser. Y ahí fue cuando me decidí. Yo sería millonaria, costara lo que costara. ¡Mamá, mamá! Este fin de semana es mi boda. ¡Ay, estoy tan emocionada! Me voy a casar con uno de los hombres más acaudalados del estado. ¿Quién iba a decir que el negocio de las frutas fuera tan bien pagado? Muchas felicidades, mijita. Espero que sí lo ames. Claro que sí, mamá. Es más, ayúdenme a quedar bien. Yo entiendo que ustedes nunca se han rozado con gente de esa clase. Ay, mija. Somos humildes, pero la educación nunca nos ha faltado. Haz un esfuerzo por mejorar, mamá. Mira, les compré un manual de buenos modales, para que sepan con qué cubiertos comer, cómo saludar. ¡Ja! Para que no te avergüences de nosotros. Sí, mamá. Aprende a hablar. Escucha cómo hablas. Se dice, para que no te avergüences de nosotros. Aprende a hablar, o si no, así me vas a dejar en ridículo. Ay, Virgencita de Guadalupe, ayúdale a encontrar su camino. Si no, Dios la castigará. Hola, amiga. Hola, amiga. ¿Qué tienes? Fíjate que creo que mi marido me está poniendo el cuerno. ¿Pero ¿qué? ¿Por qué piensas eso? ¿Con quién? Porque siempre anda de llevadito con la criada esa asquerosa. ¿Acaso ya no te saca a pasear ni nada? ¡Exacto! ¡Aquí me aburro soberanamente! ¡No tengo a quién fastidiar! ¡Ni con quién destilar veneno! ¡Me harta! Amiga, hay muchos para ti. ¡Pero yo lo quiero a él! ¡Quiero dominarlo! ¡Hacerlo mío! Aunque luego me aburra y llegue a odiarlo. ¿A odiarlo? Sí, a odiarlo. Ya llegó la criada esta. Oye, ¿ya llegó tu esposo? ¿Disculpa? ¿Quién te dio derecho a tutearme? Usted siempre me tutea, ¿por qué yo no? Porque no somos iguales. Y porque cada día que pasa me demuestras más que no mereces ni un solo gramo de respeto de mi parte. En cambio yo soy la señora. Y te exijo que me trates con el debido respeto que yo sí me merezco. ¡Ven acá, indiasquerosa! ¡Suéltame!
marido nunca te ha mirado ni te va a mirar como mujer. De veras, estás haciendo el ridículo. Estás muy fea. No tienes ninguna gracia. Hay que aceptarse. Por eso nunca te vas a casar. ¿Qué haces besando a la criada? Así que era este de quien estabas enamorada, maldita criada. ¡De mi marido! No, no, no es lo que usted cree. Te dije que no se te ocurriera poner los ojos en él. ¡Y los pusiste! ¡Escuincla babosa! No, ¿cómo crees? Nada, quito tranquila. ¡Te atreviste! ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar! Te voy a dar una paliza que nunca vas a olvidar. ¡Escuinca del demonio! ¡Quítate, infeliz! ¡Ven acá, maldita! Sufriendo por ti. ¿Pero yo qué? ¿A mí qué me espera? No tengo marido, no tengo dinero. Estoy sola, bebiendo, a veces con hombres que ni conozco porque se me olvida cómo estoy tomada. Mamá ya está medio loca. Va todos los días a la tumba de mi papá. Ya se murió hace como 10 años. ¡Mijito! Hace más de un año que tu papá se nos fue. ¿Pero qué crees? Conocí a alguien. ¿Quieres que te enseñe una foto? ¿Neta? A ver, enséñame una foto. Pues está bien, mamá. La neta está guapo. Ay, Ernesto. Nos vemos mañana, mi amor.